Vamos a probar, Jota. De allá para acá, los tornillos. Sí. Engancha de abajo si tú quieres primero. Ahí va. Ok. Está chocado. Allá, aquí no. ¿Se han quedado? No, aquí. No. Ya ahí, pasamos un con golpe. No, de este lado. ¿Estás tocando? No, ven a ver. Que es de arriba y abajo. No, si no, habría que meter una mezcla. Tú ves que es de arriba y de abajo. Que no es de. No es choque. No, el choque no es. Si no, como que habría que pasarle la mecha a esto para que salga de mí. ¿Ya te me entendiste? Que no es de choque de subida ni de eso, sino de así. Porque no va a inclinar, la máquina no va a inclinar. ¿Ese nombre que le hemos puesto o...? Aquí lo que hicimos fue, pudimos poner cubre cadena, ya tiene la cadena puesta. Tuvimos que sacarle un hilabón. Nosotros decimos un hilabón a la cadena, porque me quedó un poco larga. Esto es lo que viene siendo un hilabón de cadena. Tuvimos que recortarla. También estamos trabajando aquí actualizando el 110 rojo, cambiando el banco de batería, ya que teníamos un banquito también de aquello tiempo. Y entonces tenemos en el 110 rojo, vamos a usar la 21700. La 21700, ese banquito que tenemos 30 amperes hora, es el que vamos a usar en el 110 rojo. También estamos trabajando en el 110 amarillo, poniéndole su banco de batería. Esto es lo que hemos estado haciendo el día entero hoy, trabajando más en el gato y adaptarle un nuevo banco de batería al 110 rojo, ¿sabes? Para ya poder uno hacer una prueba donde uno pueda decir, no, yo recorrí tanto en él y esto es lo que se recorre con este motorcito eléctrico y con este banco de batería en un chasis de un 110 como este. Ahora vuelvo al CG otra vez, te explico. En el CG, nuestro banco de batería que vamos a usar, que son las Lipe FOA 4, o sea, este banco prácticamente lo tuve que hacer de emergencia, solamente va a haber 20 amperes hora y como lo podemos ver un poquito robusto, un poquito grande, ya que esta celda
la 32650, que son las que estamos usando aquí, no tiene la misma capacidad de la 32700. Entonces, por ejemplo, si habíamos hecho el banco con la 32700, habíamos tenido un 30 amperes hora, o sea que nos había favorecido más, pero nuestros amigos de AliExpress se tardaron para traerlo el banco, y como ya teníamos programado ya el viaje, ya tuvimos que acudir a él. Estas son del Battery Hook-Up. Muchos de los muchachos conocen Battery Hook-Up, que ellos venden batería ahí. Déjame ver por ahí si se ve algo de ella. Bueno, ese es un 24S a 72 voltios. Pero para poder posicionar el banco de batería, tuvimos que hacer un corte a esta parte del chasis. Esta parte del chasis, tuve que hacer un corte, porque el banco de batería va aquí en este espacio. El banco de batería va aquí en este espacio. Desde luego, estamos fabricando una caja de metal para poner el banco aquí adentro. Queremos mantener el motor, o sea, lo más original posible, en el sentido que tenga todo su cubrefalta, su asiento como lo trajo de fábrica, y que tenga su tanque de combustible, o sea, lo cual va a estar vacío. Ya le sacamos el nafta que adentro, la gasolina, como dicen los amigos de Argentina. Acuérdate, si no había visto el video, esta es una máquina de 3 kilovatios hora, o sea, tiene un motor Bruce adentro, su Hall Sensor, la 3 fases. Otra cosa, esta máquina viene con un sistema de cloche manual para pasar los cambios, los guías, porque ya el cable ya lo montamos y cayó también sin ningún problema. Otra cosa es que no me dio mucho trabajo para que la máquina cayera prácticamente en los hoyos originales del chasis. Tuve que hacer unos pequeños recortes por aquí, pero fueron sencillos. Aquí pensamos ubicar nuestro controlador, y pensamos aquí ubicar nuestro DC-DC, porque necesitamos la iluminación, necesitamos los 12 voltios, porque el motor prácticamente tiene que funcionar en todas las luces. Y todo lo que es de 12 voltios tiene que funcionar. Este SG trae un puerto de USB que podemos cargar en nuestro celular ahí también. Bueno, amigos, hasta ahora esto es el comienzo de esta transformación, de removerle una máquina de combustible que tenía SG antes, la cual te voy a mostrar ahora mismo. Ahí está la máquina que trajo SG de fábrica. Ahí está, a combustible. Se ve que se encendió como por una media hora y ya se bajó de ahí. Así que yo creo que vamos a seguir actualizándote para que tú vayas compartiendo lo que es esta transformación, este cambio de antes que usaba gasolina. Ahora vamos a movernos con nuestro banco de batería. Usted sabe que eso es lo que nos gusta a nosotros. Silencio total. No tirar humo para afuera. Déjame enseñar otra cosa. Mira, este era el mofle, como nosotros decimos aquí, el mofle también, de SG. Lo cual, ya aquí el SG no va a tener mofle en esta área donde estaba. No va a tener mofle. Así que ya tú sabes, si esto te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo, deja correr los anuncios para que nos ayude. Estos proyectos necesitamos fondos para poder seguir haciendo otro proyecto más que tenemos. Mientras estemos aquí en la República Dominicana, nuestros planes son hacer otra modificación con una, nosotros decimos pasola, por aquí está lo que le llaman una perla, está por aquí, la cual vamos a convertirla a eléctrica completa con este motorcito que está aquí.
comparte el video para que YouTube nos valore un poquito más y ponga los videos más arriba para que venga buscando información de estos proyectos en el encuentro. Hasta el próximo video. Bye. CG Super Gato.